Iniciamos esta tarde con alegría a toda mi gente emprendedora. Sean todos ustedes bienvenidos a este, mi taller, tu taller, nuestro taller, donde juntos aprendemos y emprendemos. Hoy vamos a tener, como siempre, nuestros tips de emprendimiento, una invitada y un proyecto espectacular y la frase del día. Yo soy Jazz Schuller y los voy a estar acompañando en este maravilloso programa. Recuerden también compartir a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook a través de nuestra página Teleamiga. También estamos en nuestro canal de YouTube, donde ustedes se pueden suscribir y encontrar contenido variado para toda la familia. Y en nuestra cuenta de Instagram, donde todos los días les contamos quiénes serán nuestros invitados. Empezamos así con la frase del día y oiga, pónganle cuidado porque estamos a ombligo de semana y está espectacular para que compartamos y dice así. Nadie que sea grande de verdad necesita llamar la atención ni figurar todo el tiempo. Cuando alguien es realmente brillante, hace ruido hasta en silencio. Y como dice mi abuela, el que lo entendió, lo entendió. Hoy damos la bienvenida a una tallerista maravillosa, mujer emprendedora que trajo unos proyectos espectaculares. Yo sé que a todos ustedes les va a encantar y el de hoy es bastante utilitario y novedoso porque les confieso que yo no había visto ese tipo de portacelulares. Así que hoy vamos a aprender a realizarlo. Le damos la bienvenida a nuestra tallerista del día, Lucía Sánchez. Profe, bienvenida, qué rico tenerte por acá. Muchas buenas tardes. Además, qué mujer tan hermosa, le cuento. Gracias. Sigue y se sienta, profe. Súper bienvenida y cuéntanos un poquito, profe, porque has llegado aquí a nuestra comunidad de Aprende y Venda. ¿Qué hace Lucía? ¿Quién es Lucía? Bueno, Lucía es un amante de las manualidades. Hace muchos años me dediqué a las manualidades y desde ahí se ha convertido en mi pasión. Me gusta muchísimo y además el proyecto que nos vas a compartir el día de hoy me gusta porque es bastante novedoso. Yo había visto, les cuento que como dice por ahí el chiste, yo había visto muchos portacelulares, pero nunca un portacelular como este. Profe, ¿de dónde salió la idea de hacer este diseño? Porque esto es tendencia. Sí, a ver, la idea salió de la necesidad, uno tiene que ver la necesidad, y querer tener bonito el espacio, algo que sirva, pero también que nos haga, nos decore. Ajá. El espacio. Y también fuera de servir como portacelular, también nos sirve como alfiletero. Nosotras que vivimos con los alfileres, las agujas, y se nos pueden caer y todo, entonces es una muy buena opción. Y me gusta mucho porque hoy has traído diferentes diseños para compartir, entonces hay unos que traen para guardar cositas, para poner el celular, para alfiletero, y miren que está perfecto porque muchas veces nosotras estamos en el taller y no encontramos dónde poner la aguja, el celular, la cosa, entonces está espectacular. Vamos a ver el listado de materiales que hemos preparado para el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden tomar la fotografía a la pantalla, que pueden tomar apuntes allí en su libreta de manualidades, y si estás a través de las redes sociales, le haces captura para que puedas guardar ahí en una carpetica que ya más adelante les vamos a enseñar para que hagan en sus celulares. Eso hace parte de los tips de emprendimiento. Listado de materiales entonces para el día de hoy y recuerden empezar a compartir a través de nuestra página en Facebook. Alfiletero y soporte para celular. Nuestros materiales, vamos a utilizar un octavo de paño Lenzi, color a elegir, un octavo de paño Lenzi, del color también que ustedes quieran. Hay que tener en cuenta que pues ambos colores combinen. Un retazo de Lenzi de 20x20, ya saben que se me lengua la traba, piedras para pecera, relleno siliconado, lentejuelas, mostacilla, que la mostacilla me fascina, hilos, tijeras y bastante creatividad. Manos a la obra, familia, y ustedes comiencen desde ya a reportar sintonía y recuerden que pueden hacer sus preguntas también a través de nuestro chat en la página en Facebook Teleamiga o también en nuestro WhatsApp de Teleamiga. Listo, profe, empecemos pues. Estos colores me gustan. Bueno, ¿cómo está la lista de materiales? Colores de elección. Puse un octavo, pero realmente se va menos material. Okay. Es un proyecto donde realmente los materiales son muy pocos. Uh-huh. Ya, pues como sabemos, para quienes trabajan el paño Lenzi, lo ideal es, en esta ocasión lo podemos hacer en paño Lenzi. Uh-huh. También se puede hacer en otro tipo de tela. También se puede hacer a máquina. A quienes no les guste pues coser a mano, también es opcional y es válido hacerlo en tela. Vamos a pasar nuestros moldes, los vamos a cisnar en nuestras telas. Lo ideal es cisnar con un esfero térmico,
o sea que se va a borrar al calor, ¿cierto? Yo ya este pasito lo traje adelantado, entonces ya asignamos nuestros moldes, ya tenemos nuestras piezas y todo ya listo. Acá tenemos ya nuestras piezas, acá son tres piezas iguales de 13 por 13, va una pieza de 13 por 10 centímetros, van dos triángulos que son los laterales, el bolsillo, que nos haga juego lo ideal, a mí me gusta que haga juego con los laterales, y la flor que decora el bolsillo. Okay. Esta también, color a elegir, el me color que más les guste. Aquí iniciamos decorando o sombreando nuestra flor, a quien le guste. A mí me gusta para que no quede tan plano. Entonces, ya lo traje adelantado, las dos primeras pétalos, por decirlo de alguna forma, y para indicarles cómo se sombrea la tercera, para que tengan pues el conocimiento. Hay varias formas de cómo podemos sombrear nuestra flor. Hay marcadores de tela, están estas acuarelas que son agua, al agua. Entonces a mí me gusta mucho sombrear con estas tizas. Tiza acuarela, para las que están por allá al otro lado de la pantalla. Bueno, por aquí está Ivonne y dice muy buenas tardes, siempre conectada con el programa. Está también Alexandra desde Fontibón. Por acá también está Hofcraft, está Ivonne Salazar también, está Carmen desde Kennedy, María desde Chile, un saludo muy especial, Marjorie desde Facatativá. Elsie también está súper conectada y nos dicen por acá también desde Ibagué, Aura, lindo proyecto que están presentando en esta tarde. Voy al médico, pero estoy ahí conectada, eso me gusta. Ya saben que ustedes pueden ir a cualquier lugar y ahí en su teléfono, en su dispositivo móvil, nos pueden ver en vivo a través de nuestras redes. Muchísimas gracias. Entonces, profe, aquí, ¿qué tipo de pincel vamos a estar utilizando? Si quieres, ¿Puede ser un pincel angular? Aquí tengo algo estrella, profe. Es que yo soy muy buena ayudante. Entonces, te ayuda. Si quieres me pase el vasito de agua aquí y yo te lo tengo acá. Perfecto. Y cualquier cosa que usted necesite, me dice. Listo. Yo soy la ayudanta. Ok. Listo, gracias. Listo, profe. A ver, aquí el pincel no tiene ningún requerimiento especial. Sí. Puede ser un pincel plano, recto, puede ser angular, con el que más se sientan cómodas. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Cargamos el pincel, lo descargamos en un trapito o un pañito, cogemos producto de tiza, volvemos a descargar y ahí sí vamos al paño y sombreamos el borde. Ya cuando tengamos sombreado el borde con un retacito de franela, de esas camisetas que ya no nos sirven, limpiamos hacia afuera. Si quieren que quede más acentuado, simplemente vuelve y repite todo el procedimiento. Perfecto. Entonces eso es la intensidad del sombreado es a gusto. Lo que nosotros queramos darle. Sí. Tengo una pregunta, profe. ¿Siempre trabajamos así con este tipo de tiza pastel o de pronto podemos trabajar con acrílico o con alguna otra opción? También hay la opción, pero ¿qué pasa? A mí me ha gustado mucho cómo estas tizas perduran en el tiempo, en los proyectos. Entonces me ha dado muy buen resultado. Hay proyectos que uno tiene mucho tiempo o ningún cliente tampoco se ha quejado de que ya con el tiempo se ha ido perdiendo las sombras. Entonces, es como mi favorito, porque también se puede con acrílico, también lo pueden hacer con los marcadores que existen en el mercado para tela, para camisetas, para escribir y eso, también nos funciona. Entonces, es más, conozco a muchas señoras también que lo hacen con sombras de maquillaje. Así también, para también gastarlas a veces pasa que no utilizamos el maquillaje y se nos queda y se pierde, entonces podemos aprovechar y utilizarlo en nuestras manualidades. Miren que tenemos diferentes opciones para trabajar, profe, y esta me gusta muchísimo. Sí, entonces, es muy fácil, rápido, y ya nos queda sombreado el pétalo. Perfecto. Bueno, por aquí Nelly nos está preguntando, profe, que si nos puedes colaborar con las medidas del proyecto que vamos a elaborar. Claro que sí. A ver,
Son tres cuadrados de 13 por 13. Uh-huh. Tenemos un rectángulo de 13 por 10. Ya les voy a decir, porque ese sí no me acuerdo. El triángulo, que son los laterales. Tenemos dos laterales de 14 centímetros y un lateral de, un lateral de 13 centímetros. Y el bolsillo, aquí lo tenemos. El bolsillo, estas líneas son, o un triángulo, un mini triángulo de 5.5 centímetros. Este lado va de 6 centímetros. Y este lado, que es la parte donde iría abierto el bolsillo, es de 9 centímetros. Perfecto, esto para que lo tengamos ahí súper, súper en cuenta. Igualmente, sin recuerden, embargo, mira, aquí los podemos colocar, dejar. Listo, saludos por aquí a Ley, que está conectada desde Acacías Meta, y María Eugenia también súper conectada. Recuerden que si ustedes llegan un poquito tarde a nuestra transmisión, en la noche y en la mañana también se repite nuestro programa, y en próximos días lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Muy importante que tengan en cuenta el nombre del proyecto que estamos elaborando el día de hoy, que encuentran la publicación en nuestra cuenta de Instagram, y el nombre de nuestra tallerista para que así lo puedan encontrar en YouTube. ¿Con qué continuamos, profe? Bueno, ahora vamos a poner la flor en el bolsillo, porque lo primero que vamos a dejar listo es el bolsillo para poder dar continuidad al alfiletero y soporte de celular. Para esto solo necesitamos una mostacilla y una lentejuela. Opciones: una pepita que tengan por ahí, si no tienen lentejuela, si no hay mostacilla, entonces cualquier perlita, cualquier cosa que le podamos poner en el centro para decorar, está bien. Simplemente, pues a mí me pareció lindo con una lentejuela y con una mostacilla. Es que sí, se ve muy bonito, además que tenga brillo, profe. A mí, como dice una amiga de Barranquilla, a mí me encanta todo lo que tenga el borochinstis y tenga brillo y tenga la vaina para que se vea bien bacano, ¿viste? Mira, a propósito de eso, por aquí alguien te escribe y dice, profe Lucía, me encanta verla. Sus proyectos son hermosos, llenos de creatividad, y en cada uno se nota el amor y la dedicación que le pone. Gracias. Muy lindos esos mensajes. Recuerden compartir a través de nuestras diferentes redes sociales. También por aquí en unos minuticos ya los empiezo a leer a través del WhatsApp de Aprenda y Venda. Recuerden nuestro numeral, yo soy Aprenda y Venda. Bueno, aquí simplemente hicimos una puntadita para sujetar la mostacilla, la lentejuela, ya. Listo. Se ve hermoso. Yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver. ¿Quién está aquí? Ah, aquí, miren. Miren qué belleza. Hermoso. Y es que la lentejuela, por los brillos, le da mucha vida. Así es, sí. Listo. Bueno, ahora seguimos con uno de los cuadrados de 13 por 13, donde vamos a centrar muy bien nuestro bolsillo. Y aquí ya empezamos, lo vamos a poner sobre ese lateral. Sujetamos con alfileres ya después de que lo hayamos centrado. Y vamos con nuestra puntada filete, que para mí, en mi concepto, es la puntada estrella en pañolense. Perfecto. Bueno, por aquí Marcela también te está enviando saludos y dice que nos está viendo desde Nueva York. Por aquí dicen, buenas tardes para la tallerista y nuestra linda presentadora. Ay, tan linda, tan linda, tan linda. Gracias. Muy útil desde Líbano, Tolima, y nos escribe Yolanda. Ay, Yolanda, te mereces un pico, pues. ¡Mua! Tan linda. Todo el que me diga linda se merece un pico, pues. Así como dicen en Medellín. Pico para todas las lindas. Bueno. Este puntada filete lo vamos a hacer con hilo argelino o hilo para bordar. ¿Por qué? Es ideal que lo hagamos con este hilo, porque la puntada filete, fuera de ser una de nuestras puntadas estrellas en pañolense, es una puntada decorativa. Entonces, lo ideal es que la resaltemos con un hilo argelino o hilo para decorar.
hay algo aquí que yo estoy pensando también, profe, por ejemplo, a las que nos gusta el brillo, pueden cambiar ahora, por esos hilos también que vienen ¿también? Ahora con brillo también lo pueden sí, agregar. También. Recuerden que aquí les compartimos las ideas, pero ustedes las pueden personalizar, hacer las suyas, y esta particularmente me encantó porque yo la verdad, no había visto un portacelular así, es que miren que está súper bonito aquí, mírame esa cara de ese búho. ¿Sí se dice cara? Sí. ¿Sí? Porque yo no sé. Yo no sé. Mírame, esto tan lindo. Voy a quitar este de acá. Aquí. Miren, este dúo tan lindo. Entonces, ponen aquí su celular y aquí atrás, vean, aquí van a poner todas las agujas. Espectacular. Me parece lindo. Ahora, yo aquí lo estaba mirando ahora, profe, es que mire que uno ya empieza a ver ideas. Yo, por ejemplo, lo trabajaría a gran escala y yo lo colocaría para los controles del televisor, uno, y dos, más grande lo haría para colocar mis piecitos y descansar y ver bien la televisión, ver Aprenda y Venda. Yo tengo uno más ¿sí? grande para los controles mírame, del celular. Sí. Entonces, del televisor. Del televisor, mire, sí. Es el próximo que vamos a hacer entonces. Y aquí combinamos dos técnicas. Españolensi uh-huh. y tenemos un poquito de macramé en los ojos. Ay, me gusta. Ay, ve, uh-huh. profe, no me he dado cuenta, sí está muy sí. lindo. Hermoso, está hermoso. Bueno, continuemos pues porque a mí me gusta mucho la charla. Bueno, acá vamos a introducir nuestra aguja por la parte de atrás. Por la parte de atrás en una de las esquinas. Vamos a iniciar en una de las esquinas del bolsillo. ¿Qué toca tener en cuenta en nuestra puntada filete? Siempre debemos tratar de guardar la misma distancia, laterales y profundidad. Precisamente por lo que les digo, la puntada filete es una puntada decorativa. Entonces, lo mejor es que nos quede, mejor dicho, muy prolija la puntada para que nuestro proyecto se vea muy bonito. Ya sea para nosotras mismas, ya sea para emprender, entonces es lo ideal. Para las señoras que no saben hacer esta puntada, es muy sencillo. Voy a hacer unas dos, tres puntaditas despacio. Introducimos la aguja por el lado del bolsillo. Vamos a salir hacia el borde del bolsillo o la parte beige. Abrazamos la aguja con nuestro hilo y simplemente alamos. Esta es una de las formas de hacer esta puntada. Otra forma de hacer esta puntada es, podemos hacer un círculo con el hilo y vamos a introducir la aguja por el centro. Salimos hacia el borde de la parte beige y alamos. Cualquiera de las dos puntadas no va a cambiar, perdónenme que aquí se hizo un nudito ya, el resultado. Mire, cualquiera de las dos puntadas se va a ver igual. Me gusta porque se ve muy bonita y esta puntada es, bueno, es una puntada clásica, ustedes igual y la pueden practicar, pero sirve absolutamente para todo, se utilizó muchísimo inicialmente para proyectos de country, entonces nos va a dar un cuidado muy, como un detalle muy especial para los proyectos que nosotras queramos también realizar. Por aquí a través de WhatsApp, Dilia dice, muy bonito el proyecto del día de hoy. Gracias porque el programa ha tenido un gran cambio, es bastante dinámico, tenemos buenos comentarios y la presentadora se integra con el proyecto que está realizando. Muchísimas gracias a ustedes por esos comentarios tan lindos. Yo siempre me pongo en el lugar de ustedes y yo digo, si mi gente quiere aprender, yo también quiero aprender. Así me entierro las agujas, pero algo hacemos, muchachos, algo hacemos, eso no pasa nada. Vamos a irnos a una pausa y ya regresamos. Antes quiero hacerles esta recomendación, un viaje inspirador recorrido por ciudades y pueblos que enaltecen nuestra fe. Son las nuevas peregrinaciones que tiene nuestro canal Teleamiga y estamos invitando para que ustedes sean partes de ellas. En pantalla están apareciendo todas las redes sociales, están apareciendo también la línea telefónica para que ustedes adquieran toda la información y nos veamos en esta próxima peregrinación a Ciudad de México.
Regresamos después de esta corta pausa. Hoy estamos realizando un porta celular, también con la función de alfiletero, un proyecto bastante utilitario para que ustedes sigan conectados con nosotros. Recuerden compartir la transmisión y nuestro numeral Yo Soy Aprende y Venda. Por aquí las estoy leyendo a través de nuestra cuenta en Facebook y también a través de nuestro chat en WhatsApp. Quiero que me manden muchas caritas de alegría porque yo sé que este proyecto les está gustando, además porque es muy novedoso. Bueno, profe Lucía, ya hablamos de cómo nos enterrábamos las agujas y luego cómo quedaban los proyectos lindos. Ahora, ¿con qué continuamos? Bueno, acá yo ya prácticamente estoy terminando de pegar el bolsillo. Dese en cuenta de la puntada pareja, tanto en distancia a los lados, hacia profundidad. Ahora, esta parte de arriba, sí vamos solo a decorar el lado beige, porque si no cerraríamos el bolsillo. Ah, bueno, importante tener en cuenta eso. Miren, yo a veces también hago estos comentarios y lo digo porque pasa, ha pasado cuando nuestras profes, ellas que ya son mujeres muy experimentadas, a veces están trabajando en serie, no se dan cuenta y en serio se va a un proyecto y se cose el bolsillo. Se cosió el bolsillo. O cuando uno está empezando, uno tiene esa ansiedad de querer terminar rápido el proyecto y cose el bolsillo, cierra el bolsillo. Entonces hay que tener en cuenta, por eso siempre uno dice, empiecen con paciencia, con tranquilidad, para que puedan realizar sus proyectos y que les queden bien bonitos. Por aquí está también conectada Ana María, Berta, Esperanza, está Joana también y dice gracias por ese proyecto tan útil. Por acá también veo a Juan Carlos, está Pilar Vargas conectada, está Gloria y dice por acá reportando sintonía desde Bogotá. Mercedes Prieto también dice bendiciones para Yassi, nuestro tallerista. Amén, gracias por esas bendiciones. Gracias. Esperanza, hoy están muy conectadas, Linda, Patricia, Soleil, Alejandra. Bueno, gracias por esa conexión tan hermosa y por compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, ya terminamos de pegar nuestro bolsillo, ya se dieron cuenta, la parte de arriba queda libre. Ahora vamos a unir a otro cuadro de 13x13. Lo vamos así, lo ponemos uno sobre otro y con puntada filete. Este proyecto, la mayoría es puntada filete, lo vamos a coser de esta esquina a esta esquina. Perfecto, recuerden que ustedes, pues nuestra profe Lucía ya nos lo estaba diciendo al inicio del programa, y es que ustedes pueden trabajar así como estamos el día de hoy, a mano con puntada filete, o si usted lo quiere trabajar a máquina, también lo puede hacer, ya va a elección de cada uno. A nosotros, o personalmente, soy fan de trabajar así a mano porque son los proyectos que tienen más valor y quedan más artesanales de una u otra forma. Sí, y es muy bonito ver cómo transforma uno unas simples telas en un proyecto, es muy bonito. Aquí lo ideal sí es con el hilo que sea del tono del paño. ¿Y este hilo, profe, es algún hilo especial o puede ser, por ejemplo, el hilo con el que tenemos en casa? Con el hilo que tenemos en casa. Hace un tiempo se decía y teníamos como costumbre trabajar solo con hilo de muñequería, cuando estábamos cosiendo pañolense. Ya de un tiempo para acá nos dimos cuenta que el hilo común y corriente con el que usamos en casa no sirve. El hilo de muñequería lo usamos y lo dejamos cuando hacemos muñecos y vamos a pegar las cabecitas a los cuerpos, porque sí necesitamos más resistencia. O sea, cuando necesitamos cerrar algo bien fuerte que tenga... Que sepamos que pues necesita mayor resistencia, es bueno usar el hilo de muñequería. De resto, los hilos común y corriente no sirven, no hay ningún problema. Bueno, miren que sí, y ya pues va acorde también al presupuesto de ustedes, a cómo van a trabajar el proyecto, si lo van a hacer así en pañolense, si lo van a trabajar en tela, ya va a gusto de ustedes. Por acá también nos envían saludos desde Cali, a todos ustedes gracias por siempre estar allí conectadas. Si tienen alguna pregunta, recuerden también que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Por acá Dora nos envía saludos, dice reportando sintonía, Yo Soy Aprende y Venda, muchas gracias por ese proyecto, está muy lindo, dice por acá. Majo también te envía saludos, dice que es muy, muy, muy fan tuya. Saludos también desde Santa Marta. Y Sayoa me dice que por favor un saludo muy especial para la abuela Petra. Un saludo, abuela Petra, gracias por estar ahí conectada.
Bueno, recuerden que la línea está apareciendo en WhatsApp. Ustedes también pueden enviar sus noticas de voz, notas de voz de más o menos unos 15 segundos, contándonos desde dónde nos están viendo, haciendo su pregunta o enviándonos un mensaje bien, bien cortico en noticas de voz también para nosotros escucharlas y sentirnos un poquito más cerca. Profe, usted cose muy rápido. No, ojo. Yo creo que yo me hubiera visto una maratón de aprende y vende y no termino el bolsillo. Bueno, ahora ya unimos las dos piezas de 13x13. Vamos a poner laterales. Los laterales, la parte que vamos a dejar hacia abajo es la parte que mide 13 centímetros. Estas dos partes, recuerden, miden 14 centímetros. Entonces, la idea es que vamos a coser de esta esquina a esta esquina. Y cuando lleguemos a esta esquina, de acá a acá, para que nos quede algo así. Ok. Ahora, seguimos con el mismo tono de hilo. Muchas señoras me preguntan y me dicen que cuando tienen dos telas así, ¿con qué hilo coso? O sea, ¿con qué tono de hilo coso? Cualquiera de los dos. Porque, pues, se va a ver en alguno de los dos laterales. ¿Qué sucede? Importantísimo, vuelvo y le repito, y yo siempre soy, les insisto mucho a las señoras, la puntada. Desde que ustedes tengan una buena puntada, no pasa nada con que el hilo se vea, porque pasa a ser parte de la decoración. Entonces, no pasa absolutamente nada. Aquí estamos trabajando, profe, con la hebra sencilla, pero pregunto yo, no sé, se me ocurre aquí. ¿Podría ser, por ejemplo, con la hebra doble y de los dos tonos? Se puede, también se puede, pero entonces deben tener mucho cuidado que cuando los hilos se recogen, entonces pueden quedar lo que llamamos bombitas de un hilo en las puntadas. Entonces ya después nos toca devolvernos, arreglarlo, porque eso no se va a ver bonito. Entonces nos toca tener mucho cuidado que las dos hebras vayan parejas. Entonces la recomendación es mejor una sola hebra. Pues me parece más práctico y pues no toca estar revisando tanto. Recomiendo también que la puntada sea fuertecita. ¿Por qué? Siempre que se va a poner relleno a algún proyecto, la puntada debe estar bien consistente, porque ha sucedido y he visto muchos casos que empieza uno a rellenar y se empieza a ver el relleno o a salir el relleno, porque las señoras dejan la puntada muy floja y pues eso no se ve nada bonito. Entonces hay que apretarle ahí un poquito. Sin que pierda su forma, la pieza. Yo veo que queda como la misma medida, ¿no, profe? Creo que esto es más de práctica. Es de práctica, sí. Es de práctica. Muchas señoras me preguntan, pero ¿cómo que yo? Tranquilas, es de práctica, no es esperarse. Hay señoras que hacen la puntada muy pequeña, lo que llamaríamos apeñuscada, no se ve linda, tampoco tan gigante. Es como encontrar el término medio. ¿Ustedes saben cómo pueden practicar, profe? Vean. ¿Cómo? Cogen las medidas del esposo y practican ahí, que si la costura queda turupiada o queda mal, le van a tallar las medidas, si es a él, no a usted. Si al esposo le duele el dedo. Si le duele el dedo es porque quedó mal la costura. Si le talla. Eso es muy cierto. Un saludo para Sandra Peñalosa, que está por aquí conectada, está Blanca también desde Bogotá, Margaret desde Sotaviento, Elsa súper conectada, por aquí lo sigo leyendo. Nos vamos a ir a esta corta pausa y ya regresamos con mucho más. El recomendado de hoy, Caminos de Fe en México. Bellos templos y ciudades que veneran como ningún otro lugar los símbolos católicos. Esa es la peregrinación que se tiene ahora en Teleamiga y estamos invitándolos para que ustedes sean parte de ella. En pantalla pueden ver todos los datos para que ustedes puedan llamar o escribir y adquieran toda la información. Recuerden que son peregrinaciones Teleamiga.
Por acá también siguen reportando sintonías desde diferentes lugares, nos escriben también desde Suba, por aquí nos están compartiendo desde Pasto Nariño también. Gracias a todas ustedes que se conectan. Por aquí vamos a seguir, profe, entonces con el siguiente pasito para que nos rinda y ustedes puedan ver el proyecto terminado el día de hoy. Perfecto. Bueno, acá ya se pegaron laterales. Los dos laterales, ellos dan exacto. Entonces nos debe quedar algo así, ¿verdad? Ahora vamos a hacer esta pieza que es la que mide 13 centímetros por 10 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? La llevamos a la mitad, hacia la parte más larga. Vamos a marcar. Cuando marcamos, trazamos una línea. Simplemente estos son guías. A mí me gusta mucho trabajar con guías para menos error. En la línea de la mitad hacia la parte de afuera vamos a medir 2 centímetros. Si se dan cuenta, aquí yo ya lo marqué. De esa línea de 2 centímetros vamos a marcar 1 centímetro y después otro centímetro. Ya cuando tenemos las marcas, recuerden, a la mitad 2 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro. Ya doblamos nuestra pieza. Ponemos alfileres. Y vamos a empezar a coser con puntada máquina. Entramos por la mitad de las dos telas. Hilo del mismo tono. La puntada máquina, como es, simplemente llevamos una puntada ni tan grande ni tan pequeña hacia adelante. Halamos por la parte de atrás. Nos devolvemos en la puntada donde quedamos o donde terminamos y volvemos. Otra puntada, lo de siempre, un nudito. Bueno, eso casi siempre pasa. Casi siempre sucede. Miramos si lo podemos soltar, si no, cambiamos de hebra. Por lo visto, no. Por aquí también Ali Gómez te está enviando saludos, dice muchísimas gracias. Está también conectada Vivi Ochoa y dice que recuerda mucho que enseñas con mucho amor y bastante paciencia. Gracias a todas las que están allí conectadas. Recuerden compartir nuestra transmisión y enviar sus preguntas. También pueden enviar sus notas de voz a nuestro WhatsApp. Bueno. Acá lo que suele suceder, ¿sí? Entonces, aquí continuamos. Nos devolvemos donde quedamos en la puntada anterior. La puntada máquina nunca se deben dejar espacios. Precisamente por eso se llama puntada máquina. Hay muchas señoras que la confunden con la puntada pespunte. La puntada pespunte, recuerde, es la que donde dejamos puntada, espacio. La puntada máquina van seguiditas. Bien seguiditas van. Así vamos a terminar esta línea y las otras dos líneas que marcamos para que nos quede algo como esto. Cuando yo coso estas líneas, esta y esta, aquí a lateral me voy con puntada filete, por este lado voy a rellenar, me debe quedar bien consistente el relleno, bien, bien durito y bien consistente. Ya cuando termine de rellenar por este lado todito, vamos a cerrar con puntada filete y nos debe quedar algo como esto. ¿Por qué debe quedar bien consistente? Si ustedes se dan cuenta, no se hunden mis dedos, es porque esto es lo que va a frenar, por llamarlo de alguna forma, el celular. Entonces, por eso debe quedar bien consistente. Ya cuando... Me gusta. Aquí tienen entonces que ser generosos con el algodón. Sí, algodón siliconado, bastante. Uno piensa que aquí no cabe nada, pero tú lo puedes tocar, eso está bien duro. No, profe. Bien, bien durito. Ya cuando tenemos esto aquí, damos la vuelta a nuestro alfiletero y soporte para celular. Vamos a poner la base que nos sobraba de 13 por 13, lo empatamos y vamos a empatarlo acá. Debe quedar un sándwich así, ¿cierto? Para en el momento en que nosotros desdoblemos, esto nos va a quedar acá. Por debajo. Sí, señora.
Aquí hay que tener en cuenta algo, profe, que estoy mirando porque estamos trabajando. Bueno, vimos el diseño del búho, pero nosotros tenemos el diseño original. Aquí voy a acercarlo un poquito para que lo podamos ver. ¿Esto para qué? Para que tengamos en cuenta el tema del bolsillo y todo, que era lo que hablamos, para que no nos confundamos. Entonces, sí, aquí este es el que está terminado, que es esta nuestra parte del frente. Y la parte de abajo que tú nos dices es la que queda acá, ¿cierto? Sí, la base. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta y miren aquí cómo queda, aquí es donde va el soporte del celular, en esta parte. Ya, en este también, para que se den cuenta las señoras que pues no quieren hacer la puntada recta o máquina, con la máquina, si tiene la posibilidad, también le pueden hacer una puntada decorativa con un hilo que contraste. Miren qué bonito, entonces hay diferentes posibilidades con las que ustedes pueden jugar. Ya cuando somos un poquito más expertas en el tema de la costura, pues ahí pueden, como decimos nosotros, pueden jugar y divertirse en creando. Y listo. Aquí cerramos y unimos con puntada filete. Ya saben, la puntada bien firme. Y siempre teniendo en cuenta de coger las cuatro telas, porque aquí estamos cogiendo cuatro telas. Las y dos sigue siendo soporte. Aquí igual con la hebra sencilla para las cuatro telas. Yo sigo con mi hebra sencilla para las cuatro telas. Desde que sea un buen hilo, no pasa nada. ¿Y la aguja, profe, en algún número de aguja en especial o también con la aguja que tenemos en casa? Ningún número de aguja especial. Lo único es para la lentejuela, si le van a poner la lentejuela y la mostacilla, sí tiene que ser aguja mostacillera porque pues no cabe por el ojito de la aguja. Pero el resto de costura con la aguja normalita. Yo aconsejo que las agujas no sean tan delgadas, tampoco sin sobrepasarnos, que sean muy, muy gruesas porque le abrimos hueco al paño, pero que no sean muy delgadas por beneficio de nosotras, de nuestras manitas. Entonces no es muy bueno. Bueno, por aquí me preguntan, profe, que si quisiéramos trabajar en otro tipo de tela, ¿qué tipo de tela nos aconsejarías? Dacrones, no hay lío. Lo que sí no aconsejo son telas que tengan licra, porque pues como vamos a rellenar, lo ideal es que no estiren y no estiren tanto y no pierdan la forma. Además que pues vamos a tener ahí nuestro celular, entonces no es aconsejable, debe ser algo seguro. Bueno, importante para que ustedes también lo tengan en cuenta. Por acá nos dicen que también sería una buena idea, por ejemplo, trabajarlo en tela jean. Claro que sí. También, sí. Y algún jean que se pueda reciclar, estupendo. Ahora que está tan de moda, la moda, dijo alguien por ahí, antes le decían la moda de los pobres, ahora le dicen la moda circular. Entonces, claro, super. Reciclen, pueden tomar todo eso y de verdad que en jean queda muy, muy lindo. Y de hecho, este bolsillo, si van a reciclar algún jean, no necesariamente lo tendrían que hacer, porque los bolsillos que tiene, el bolsillo grande que lleva por dentro un bolsillo pequeñito, ese lo podrían reutilizar. Miren. Entonces también en jean lo pueden trabajar. Hay diferentes ideas, esperamos igual que ustedes realicen estos proyectos en casa y que los compartan con nosotros a través de nuestras redes sociales enviando las fotografías y participando. Y si ustedes también quieren ser parte de nuestro programa, recuerden que Teleamiga está apoyando a la comunidad de emprendedores. Nos envían un mensajito a través de nuestra página de Facebook interno o también a través de nuestra cuenta de Instagram con todos sus datos, fotografías y contándonos cuál es el proyecto que usted realiza o cómo se llama su emprendimiento. Por aquí también está Noemí, Patricia Rincón dice qué lindo proyecto, por acá Marta dice también yo soy Aprende y Venda, gracias a ustedes por esa conexión y por siempre estarnos acompañando. Perfecto, aquí ya terminamos, este ladito nos debe quedar así. Qué bonito. Entonces, ya cuando tenemos así, aquí lo que vamos a empezar es a unir estas partes. Unimos esta parte y aquí dejamos abierto para empezar a rellenar. Perfecto. O sea, dejamos solo un lado abierto. Solo un lado abierto. Cosemos sí, como en L. Sí, es lo ideal. Y dejamos solo un ladito abierto. Perfecto.
Listo, por acá quiero ver muchas caritas felices, están conectadas a través de nuestras redes. Vamos a leerlos por acá. Bueno, por acá nos dicen, gracias por ese proyecto tan bonito del día de hoy. Por acá también, a ver qué nos dicen. Gracias, profe Lucía, por compartir con nosotros. Bueno, esa es la idea, que ustedes puedan tomar ideas y que las apliquen en cada uno de sus emprendimientos. Aquí estamos compartiendo muchísimo. Además que eso es bueno, que ustedes empiecen a emprender y ahorita que vienen fechas muy importantes. Bueno, aquí en Colombia normalmente celebramos por todo. Entonces esta es una idea para que ustedes puedan crear, y lo bonito de este proyecto es que ustedes pueden transformarlo y personalizarlo. Porque este, por ejemplo, que tú nos estás enseñando, profe, lo veo bien para la mamá, para una chica. Y este del boom me fascina, por ejemplo, para regalarle a un hombre, sería muy bonito también. Entonces se pueden personalizar. Y el del búho es un poco más grande, entonces yo hice la prueba y puede soportar una tablet, entonces ya tiene dos funciones, el celular y una tablet. Me gusta mucho. Por aquí dicen, felicidades, muy lindo el proyecto, fácil y utilitario, gracias por compartir. Con gusto. Aquí recordamos, profe, que estamos trabajando entonces con pañolencia. Pañolencia, sí. Si todo, ustedes, todo es en pañolencia. Si quieren combinar los colores, los pueden combinar, trabajar unicolor, como ustedes quieran. En vez de la flor, bordar, bordarle, bueno, un detalle, otra flor, o ya lo que, a gusto lo que deseen. También la que no le guste bordar, la que no quiera hacer flor, botones decorativos. También se ven lindos, entonces según para la persona que sea, uno le pone los botones de acuerdo a la persona a quien se le va a obsequiar o al gusto de uno. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de nuestro chat. Importante, las personas que nos agregan al WhatsApp de Teleamiga pueden enviar sus notas de voz. Recuerden enviar sus mensajes de texto con su pregunta o su saludo, con nombre y el lugar desde donde se está conectando con nosotros. Ahí también en los estados les estamos subiendo a ustedes la información de los horarios en los que se repite nuestro programa. Recuerden que estamos en vivo de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, aquí ya casi llegamos para poder rellenar. Ya es un ejercicio prácticamente repetitivo. Ahora estábamos hablando también, profe, mientras vamos terminando aquí la costura, y es que trabajas figuras también personalizadas de caricaturas, trabajas también figuras religiosas, y que este año la tendencia ha ido más como por todo lo que tiene que ver en el tema religioso, ¿no? Sí. A la gente le ha gustado mucho y piden mucho, están pidiendo mucho vírgenes, santos, entonces pues nada, tenemos de todo como en botica. También los muñequitos de las películas que han estado en furor, entonces también lo trabajamos, también se trabaja así. Si desean hacer un regalo personalizado, que uno saque el muñequito, la muñequita personalizada de algún familiar. Podemos hacer una jazz personalizada. También. Muy bien. Eso me va a sorprender. Porque eso está en tendencia, todo lo personalizado. Sí. Vamos a irnos mientras tanto a ver estos tips que nos comparten en nuestra sección de emprendimientos. Te enseño en menos de un minuto a calcular la rentabilidad cada vez que apliques una promoción. Supongamos que vendes un producto a 15.000, tu costo de reposición es 5. Tenés unos gastos fijos por 2.90 mensuales, 200 unidades son las que vendes, entonces podemos decir que un costo fijo por unitario es de 1.450. Si lo vemos así, por una unidad tenés un costo de mercadería hoy en día de los 5.000, las 4.000 que se componen de los costos de financiación, costo de plataformas de cobro, costo de e-commerce, impuestos, que puede ser ingresos brutos 4%, y promociones 0 en este caso. De esta manera ganaste 4.500 pesos por la venta de este producto. Si aplicamos una promoción, por ejemplo, de un 35% bien atractiva, lo que vemos es que empezamos a perder plata.
menos 750. ¿Por qué? Porque estos 700 no alcanzaron a cubrir los 1450 del costo fijo unitario. En cambio, si ponemos 25%, con esta promo, sí empezamos a ganar dinero. Los 2200 cubren 1450 del costo unitario. Para más. Gracias a @mas.profesional, allí la pueden encontrar con estos excelentes tips que son muy importantes a la hora en que nosotros decidamos empezar a organizar las finanzas de nuestro emprendimiento. Aquí, profe, ya empezamos a rellenar y yo voy a hacer una pregunta, porque creo que esa la hago siempre. Yo sé que todos van a decir, ay, ya siempre pregunta lo mismo, pero para este proyecto también podemos perfumar el... Claro que sí. ¿El algodón? Sí, es súper, súper. Poder personalizar con aroma nuestros proyectos, pero claro que sí se puede. Bueno, si se dan cuenta, rellenamos de manera moderada, no mucho, no muy poco, y llegando a las puntas para que el proyecto no pierda su forma, ¿no? Entonces, tratar de llegar a las esquinitas. Aconsejo utilizar un buen relleno, porque pues en el mercado encontramos de todo, pero lo ideal es tener un relleno de muy buena calidad para que nuestros proyectos después no pierdan la forma, porque hay materiales que con el tiempo se vuelven como bolitas. Algo muy importante a tener en cuenta, recuerden, porque no todos los algodones son de la mejor calidad y algunas personas son alérgicas a estos materiales. Corta pausa y ya regresamos. Un recomendado, vamos a hacer un recorrido por México, por los santuarios y los lugares que nos invitan a dar gracias y reconfortar el alma. Esta es la nueva peregrinación que tiene Teleamiga para todos nuestros seguidores y televidentes. Recuerden que la información la encuentran en este momento en pantalla, está la página web, redes sociales y línea telefónica. Peregrinaciones Teleamiga. Regresamos aquí, muchísimas gracias a todos los que están conectados, profe Lucía, y recordemos por favor tus redes sociales y línea telefónica para poderte contactar. Claro que sí, redes sociales, Instagram, Tey Costura, Facebook, Tey Costura, y línea de WhatsApp 317-366-0344, 317-366-0344. Ok, bueno, ¿y aquí ahora qué le estamos colocando, profe? Bueno, aquí ya hemos rellenado la mayoría, aquí nos falta un poquito, pero es que antes de terminar debemos poner piedrita para jardinería o piedrita para pecera. A mí no me gusta y ya se ha dejado como de rellenar con arroz, con frijoles, con maíz, con, bueno, alimentos. Uh-huh. Hay señoras que les gusta rellenar con arena. Si van a rellenar con arena, deben tener en cuenta de que la arena esté bien seca, porque si no, introducen la arena húmeda y pues se va a dañar el proyecto con el tiempo. O coge mal olor, o bueno, en fin, pueden suceder muchísimas cosas. Pero entonces lo ideal para estos, para rellenar estos proyectos que necesitan peso, porque necesitamos que él en la base tenga un poquito de peso, lógicamente, porque el relleno lo que nos hace es volumen, pero no va a tener peso. Y como vamos a poner el celular, entonces lo ideal es que él soporte. Ok, perfecto. Eso ahí no para es, que ustedes tomen esos tipsitos. Sí, no es gran cantidad. Esta copita, más o menos unas 3 copitas es la medida. Perfecto. Y ya. Mientras vamos rellenando aquí, profe, vamos a escuchar este audio que nos envían reportando sintonía.
Hola, muy buenas tardes. Soy Luz Elena, reporto sintonía del Recodo Fontibón. Muchas gracias por el programa. La tallerista explica muy chévere, está bonito el proyecto. Muchas gracias, muchas bendiciones. Mira qué lindo ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros. Recordemos nuevamente, profe, tu línea telefónica, por favor. WhatsApp 317-366-0344. Ay, yo quitando el relleno pastelado, ¿vio? Y ya, listo, profe, agradecerte relleno. Por habernos acompañado el día de hoy, un proyecto muy hermoso y bastante utilitario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Esperamos tenerte nuevamente por acá. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, como siempre, y lo vamos a decir en coro, yo aquí y ustedes en casa, trabajar como, con amor, honestidad y respeto. Yo soy Jazz Schuller, así me encuentran en las redes sociales y nos vemos en un próximo Aprende y Venda. Chao pues.